El puente Trinidad de la comuna de Sagrada Familia se encuentra en muy mal estado y no presenta los estándares mínimos de seguridad. Y esta estructura es la que le da la continuidad de tránsito al sector. Por esta razón, el Consejo Regional aprobó 732 millones de pesos para su reposición, mejorando ambos accesos. La Municipalidad de Sagrada Familia valoró el apoyo del gobierno regional, ya que el puente no tiene las condiciones mínimas para un tránsito vehicular seguro y en conformidad con la normativa vigente. Estamos ahora concluyendo un gran trabajo, solamente agradecerle a nuestra gobernadora, también agradecerle a todos los consejeros regionales el trabajo que han hecho, y especialmente para aprobar un proyecto de sobre 700 millones de pesos y que va en estrecha beneficencia de todos los vecinos del sector y especialmente a los trabajadores. Yo feliz por lo que ahora estamos viendo, de que aprobaron ya el puente y vamos a tener nuestro puente para la comuna, que es muy importante porque el sector de nosotros quedábamos aislados. Entonces ahora con esto, que gracias a la señora Cristina, al alcalde y al CORE, que los aprobaron, yo feliz.